¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su casa, Extra TV Canal 42, su programa Detente y Acelera. Hoy desde las instalaciones de este gran lugar, de este megataller, podríamos decirlo, porque realmente es un local que reúne todas las condiciones que usted ocupa para poner su vehículo, como dicen, en línea, en punto. Y de la mano de profesionales como es don Giovanni Quiroz, Quique, uno de los compañeros del trabajo de acá en el taller. Nos encontramos desde la casa de don Giovanni Quiroz, desde este gran taller como es el Centro de Alineado Automotriz. Giovanni Quiroz, ¿cómo estás, Seba? Qué buenísimo estar por aquí. Don Alex, un gusto tenerlos por aquí, a toda la producción de Detente y Acelera. Quique. Todo bien, don Alex. Gracias. Y más hoy, 24 de diciembre. 24 de diciembre, ya. Noche de Navidad. Bueno, y después de aquí nos vamos a ir a comernos un tamalito, ¿ah? ¿Eh? Así es, Quique. Así es. Bueno. Don Alex, Enrique es un colaborador que tiene muchos años de estar con nosotros, como más de 10 años. Él nos va a presentar, él se va a ir para atrás y nos va a presentar, quiero enseñarles, ajá, el banco enderezado con sistema de medición. ¿Cómo hace para meter un vehículo? ¿Cómo se levanta? Ver todo ese detalle de un banco enderezado con sistema de medición. Pues bueno, ¿no? Enrique. Excelentísimo. Hola. Hoy vamos a aprender muchísimo y es que precisamente de eso es lo que se trata este proyecto televisivo, que usted conozca, que usted aprenda, que se dé cuenta de qué es lo que usted va a encontrar en esta gran empresa como lo es el Centro de Alineado y Carrocería y Pintura, pues también de Giovanni Quiroz. Giovanni, dentro de lo que hemos conversado en muchas oportunidades, hemos hablado acerca del servicio que vos le das a distintas aseguradoras. ¿Solo trabajas con aseguradoras y nada más? ¿O la gente puede venir aparte, particularmente? No, desde ya, don Alex, desde ya vamos a abrirnos para que todo ese cliente que no tenga seguro, todo ese cliente que no cuente con una póliza, que se acerque, que nos llame, que nosotros vamos a cotizarle y de la mejor forma, a un precio accesible, para que pueda hacer el trabajo con nosotros con la certificación por medio de documentos certificados que podemos dar con el equipo Chart, uh-huh, o con el equipo de medición, y le va a dar una garantía total. Inclusive, voy más allá, los colegas que no cuenten con banco enderezado, acérquese. Podemos, ay, qué bueno, nosotros podemos, don Alex, jalar el vehículo, dejarlo en medidas originales y ustedes siguen el trabajo de alistado y de pintura. Entonces es algo que le podemos dar al cliente una solución integral y con la certificación, como lo digo, porque está la certificación de este equipo, de este maravilloso equipo, uh-huh, el equipo Char, que va a certificar que realmente esté en todos los ángulos en donde lo dice el fabricante, y el alineado y tramado. Generalmente, don Alex, usted choca, uh-huh, y mucho taller no tiene esta tecnología y este equipo, y mucho taller le arregla el vehículo y le dice, estas son las palabras, llévelo a alinear, llévelo a cualquier cosa me avisa, y ahí es donde empieza un tire y encoge, porque tienen que estarlo llevando, que lo pasaron, que no le dieron, y en cambio aquí sale totalmente listo. Pues bueno, es importantísimo recordarle a la gente la dirección, número telefónico, para que puedan apersonarse por acá con sus vehículos, ahora que te vas a abrir de esta forma, permitiéndole a muchísima gente que tal vez no, pues de ahí no se acercaba porque vos trabajabas más que todo con las aseguradoras, pero ahora abriéndole la puerta a todo público, pues bueno, esto nos va a dar una gran ventaja. Dame la dirección, ¿cómo llega uno hasta aquí? Bueno, es muy fácil. Se ubican en la zona de Guadalupe, en San José, ¿ah? Guadalupe. ¿Sí? Ya estando en Guadalupe, ubican los tribunales de justicia y serían 300 metros al este, entra a Calle Blancos, ahí hay una entrada a Calle Blancos. Hay un restaurante que se llama Sus Amigos, o era algo así. Un restaurante bar que se llama, ¿sí?, Centro de Amigos. Centro de Amigos, sí. De ese bar, 100 metros norte, o sea, entra Calle Blancos, y 200 metros oeste. Muy bien, muy bien. Don Alex. ¿Número telefónico? 2236-8713. Me voy a hacer un poquito para acá, porque bueno, ya está Quique poniendo algunos de los equipos
que podemos estar viendo. Bueno, ustedes ahí están disfrutando de estas tomas. Ahí está Quique instalando todo este kit de partes. Y es que, Giovanni, esto es algo impresionante. Es espectacular ver todas estas partes. Joa, vemos las prensas. Ahora vamos a ir hablando de cada una de estas partes para que la gente vaya conociendo. Pero, digamos, lo tenés en esta posición. El carro entra, sube. El vehículo entra, obviamente no están las mordazas y todo eso, ¿verdad? Ajá. Que es para agarrar y anclar el vehículo al banco. Qué bueno ese término, ¿verdad? Anclarlo. Anclarlo. Entonces, ya el vehículo, digamos que está ya dentro de la plataforma. Ajá, esto empezó a subir. Eso empezó a subir, esto sube. Uh-huh. Y por tener el vehículo ya ahí, ponemos esas mordazas, que uh-huh. es que el vehículo se va a suspender. No puede estar el vehículo topando las llantas con el piso. Tiene que estar libre. Okay. Y lo vamos a suspender ahí con esas mordazas. Lo va a agarrar del estribo. Y ahí vamos a comenzar a jalarlo, a como se dice, a enderezarlo. A enderezarlo. Pero algo muy importante, lo enderezamos con el plano del vehículo, no podemos enderezar así. Nada más jalar por jalar. No. Todo tiene una razón de ser y ustedes tienen los planos de fábrica, los planos originales, para que las cosas queden como tienen que ser correctamente. Ahí estamos viendo aquí que está moviendo una de las torres precisamente. Y háblame acerca de estas torres. ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué ángulos puedo trabajar con estas torres? Bueno, el ángulo es todo el vehículo, del techo hasta la parte inferior y superior, ¿verdad? ¿Te permite vehículo jalarlo en todos los ángulos? En todos los ángulos. Ahora, muy importante. Este equipo, las dos torres giran a 360 grados, o sea, giran le dan vuelta alrededor de donde se ocupe instalar o de uh-huh. donde se ocupe jalar. Y cada torre no es cada torre tiene un regulador de presión. Uh-huh. Vea lo importante. Entonces, nosotros sabemos cuánta presión le metemos a una pieza. ¿Y no qué vaya tiene? 10.000 libras de presión cada torre. O sea, estamos hablando de... O sea, ¿qué es lo que pasa aquí, don Alex? Cuando usted llega a un centro de servicio del país, que hay muy buenos en el país, hay bastantes uh-huh. centros de alineado muy buenos, y llega y le dicen, mire, yo le enderezo eso y le meto un pato. El pato no le va a dar la presión indicada. Uh-huh. Se lo van a dejar al punto. Pero eso ocupa pasarlo, ocupa darle una presión más fuerte, más fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Ocupa pasarlo, entonces vuelve a su estado porque ahí está el golpe y porque un pato jamás va a tener la presión ni de anclaje para el pato porque lo van a poner sobre el piso del vehículo y se hunde. Entonces la solución es este equipo. Este equipo, este es el banco de medición con... Bueno, normalmente se conoce popularmente como un banco de medición. Ajá. El término correcto para mí uh-huh. es un banco de enderezado con sistema de medición. Ahora, ¿por qué con sistema de medición? Porque el banco lo tenemos. El sistema de medición van a ser las reglas, que ahí las vamos a mostrar en este momento, uh-huh. las reglas de medición, el equipo Chart, uh-huh. el equipo Chart y los planos del vehículo. Muy bien, ¿verdad? Bueno, excelentísimo. Ahí vemos aquí que está sacando todos los equipos y que está acomodándose con todo. Realmente es impresionante ver, bueno, las condiciones de tu negocio, Giovanni. Un local bonito, un personal con conocimiento, la gente muy agradable acá. Está tu hija viendo temas de aseguradoras. Estás vos atendiendo a la gente, está tu otro hijo, el menor, que también ya está uh-huh. Formando parte de las filas acá dentro de un negocio que ha sido familiar a lo largo de todos estos años. Y que, bueno, al ser un negocio familiar, nos da todavía más confianza de venir a hacer un trabajo acá con ustedes. Don Alex, usted tocó un punto medular ahí. Yo debo ser muy agradecido con todos mis clientes porque... los clientes pueden escribir a Detente y Acelera, al Facebook, a las redes sociales y pueden dar fe de esto que voy a decir. Normalmente no conocemos a un cliente, viene nuevo, lo tratamos la primera vez
y del trato de mis hijos, el carisma que somos así, bueno, nos terminan trayendo los familiares, el primo, los amigos, y nos hacemos una familia. Yo les quiero agradecer mucho este año que nos han tomado en cuenta toda nuestra clientela, y decirles que el próximo año vamos para adelante y que les agradezco mucho el habernos tomado en cuenta como taller, que nos puso su vehículo ahí. El vehículo muchas veces es lo más preciado de ciertas personas. Es que, ¿verdad? Es que dejó de ser un lujo, es una necesidad. Entonces el vehículo lo ocupas para ir al trabajo, una emergencia, para andar jalando los niños de la escuela. En fin, ya el vehículo en las casas es como tener casi que una lavadora, y la gente ya necesita tener un vehículo. Y hay lugares donde hay hasta dos o tres, dependiendo de la cantidad de familia. Pero Giovanni, vamos a irnos preparando ya casi, porque tenemos que irnos con un material que tenemos de nuestros patrocinadores, de Carlitos Acuña precisamente. Y ya casito nos vamos a ir con Carlitos, y vamos a venir ya a hablar de todas estas maravillas que está sacando Enrique, que de cariño le decimos Quique, para que vayamos explicando de todo esto, todo lo que hay, cómo funciona, cuál es la forma de trabajar, en fin, todo eso y muchísimo más. Recordémosle el número telefónico a la gente que quiera ponerse en contacto con vos a partir de lunes. Hoy estamos sábado 24, mañana 25 celebrar, el lunes. ¿Puede llamar a qué número, Giovanni? Al 2225-0405, 2236-8713, y vamos a trabajar. Este año cayó muy diferente a otros años, y qué bendición, porque cayó para trabajar. Eso es lo mejor. Vamos a irnos con Carlitos Acuña y enseguida regresamos con más de el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes, otra vez aquí desde San José, en Radiadores Acuña, costado sur de Plaza González Víquez. Estamos aquí para servirle, agradeciendo que uno tras día estén creyendo en cada una de las cosas que se hace aquí en Radiadores Acuña, recordándole también que estamos aquí para servirle en lo que son las revisiones. Ahorita que ustedes van a salir para un paseíto y de todo, mejor cuiden su vehículo, cambien el aceite, el líquido de frenos. Estamos hablando aquí en Radiadores Acuña, perfectamente ustedes pueden venir y le chequeamos lo que es el sistema de enfriamiento, totalmente gratis. Así ustedes van seguros a lo que van. Revisamos todo lo que es el sistema de enfriamiento. Recuerden también aquí, ahora que estábamos hablando de la semana pasada, ¿se acuerda que estuvimos hablando sobre los panales y de todo? Vea qué interesante, me llega uno, porque esto, los panales siempre hay que quemarlos antes, es como decir un queque. Y entonces aquí traemos está nuevo, véalo, si ustedes lo ven realmente. ¿Y qué es la cuestión? Está totalmente flojo, pero digamos que esto estuviera sin la persiana, que lo que hizo fue salirse, ¿eh? Ok, pero véanlo, y sin hacer tampoco mucho. O sea, esto no puede estar así. Entonces, a la hora de llegar, y entonces comienza con la presión que hace, hacia aquí así, y entonces ustedes van a ver esto. La persiana totalmente se sale. Eso es lo que nosotros no queremos para nuestros clientes. Eso, por eso nosotros le decimos, mejor ir a la segura, unos panales totalmente norteamericanos, con 2 años de garantía por escritos y reales, que no nos pase esto, esto no debería pasarnos. No es que decimos que nosotros, bueno, somos perfecto solo Dios, pero tratamos día con día de mejorar todas estas cosas, y eso es por solamente comprando materiales de primera calidad. Y acuérdese muy bien, recuerde, si usted está muy largo, por ejemplo, hoy me llamó un señor de la zona sur, por el lado ahí de Buenos Aires, y me dijo, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, no hay ningún problema, ahí está Tracopa, usted puede mandarlo por medio de encomienda. Si usted está en los Chiles ahí hay encomienda, nosotros aquí lo vamos a recoger, se lo reparamos, ustedes nos hacen el depósito y se lo mandamos.
Recuerde que eso lo puede hacer usted, no hay necesario de que usted esté a los 100 metros de nosotros. Lo puede hacer bien larguito y nosotros vamos a hacerle el mismo trabajo con la misma garantía como que usted viniera aquí. Igual forma, recuerde muy bien aquello, esto se va a dar por ciertos días ahora en diciembre, que es, si usted quiere que vayan a bajarle a su casa el radiador porque no quiere moverlo, con demasiado gusto podemos hacerlo en lo que es el área metropolitana. Estamos para servirle. Nada más usted llama a los teléfonos 22 21 3019, 22 33 6363 o directamente a mi persona 8383 1202 y ahí vamos. Tiene un pequeño costo, pero definitivamente vale la pena si es que usted no quiere moverlo de su casa. Y va a ser con las mismas garantías que da Radiadores Acuña. Recuerden muy bien, también allá en Punta Arenas, estamos al puro frente del Hotel Fiesta sobre la 27. El teléfono de allá en Punta Arenas es 2664-1111. Recuerde que estamos para servirle en todo lo que sea el sistema de enfriamiento, igual forma para los enfriadores de aceite. Estamos solitos en ese aspecto, ténganlo por seguro que aquí, si el suyo está muy dañado y de todo, vemos cómo hacemos para, si es que tenemos que hacerle uno, se lo podemos hacer con demasiado gusto. Recuerde, San José, costado sur de Plaza González Víquez, en Punta Arenas, frente al Hotel Fiesta, casi sobre la 27, ahí está Radiadores Acuña para servirle con mucho gusto. Y como siempre, deseando que en su hogar tenga la felicidad más grande del mundo a la par de los suyos. Quiéranse, únanse, estamos en diciembre. Que Dios me los bendiga. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Llegaron las bujías Autolight. Su alto rendimiento las diferencia del resto. Una vez calibradas, funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor, ya sean asiáticos, europeos y americanos. Autolight te da eficiencia y durabilidad al mejor costo. Bujías Autolight. Es hora de cambiarte bujías. Bujías Autolight le dan a su motor. Radiadores Acuña, los número uno. Con presencia en 46 países en 4 continentes, Eurotaller no solo se convierte en una guía de atención al cliente con los más altos estándares, más aún, colabora en la educación administrativa de cada uno de sus centros afiliados. Es por esto que le invitamos a formar parte de la red de talleres más importante del mundo. Eurotaller es cuestión de confianza. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente.
Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Ya de regreso nuevamente con ustedes, gracias por permanecer con nosotros aquí en su programa Detente y Acelera. Gracias por esta oportunidad que nos brindan ustedes de llevarles un programa especial en una fecha muy especial desde las instalaciones del centro de alineamiento número uno en Costa Rica, como lo es Alineado Automotriz Giovanni Quiroz. Giova, pues bueno, continuamos con esta belleza, con este juguete, porque la verdad es que este es un juguete precioso. Háblanos un poquito acerca de algunas de las partes que estamos viendo aquí, Giovanni. Don Alex, estoy en mi charco. Sí, ¿verdad? Hágale, papá. Y aparte, lo enfocó muy bien como centro de servicio alineado automotriz, también que somos un taller de enderezado y pintura. Es un complemento, ¿verdad? Tenemos el complemento. Sí. Algo muy, muy importante, llevan un vehículo a cualquier centro alineado del país. Sí, señor. Está en Guanacaste, o está en Limón, o está en Pérez Celedón, y resulta que el vehículo, don Alex, no le ha pasado, no ha oído, que no lo pueden alinear, que busque un banco de medición, uh-huh. Y ahí es donde entramos nosotros con este equipo. Quiero mostrarle, don Alex, cómo es el proceder. Ahorita no tenemos un vehículo ahí, pero es para mostrar esta maravilla y muchos me han dicho, uy, yo quiero conocer eso, que exacto. Es un banco de medición. Okay. Entonces, este es un banco de enderezado con sistema de medición. Esta es una mordaza que, imaginémonos el vehículo ahí, tiene ajá. Un golpe frontal. Uh-huh. Entonces, yo voy a poner esta mordaza donde yo la ocupo. ¿A cualquier altura, Giovanni? Sí, ahí la ocupo, ajá. Digamos, ahí la ocupo para jalar parte de con esta cadena parte de el marco del radiador. Entonces, con esta cadena, véala ahí donde se zafa. Vamos, ahí se desmonta. Ajá. Vamos a poner la cadena donde yo la ocupo. De momento, como le digo, no tenemos un vehículo, lo vamos a hacer aquí. Entonces, ahí está anclado, digamos que ocupamos jalar eso ahí. Yo vengo, acomodo la mordaza y le vamos a meter presión. Esto es un pistón con una fuerza de 10.000 libras de presión, o sea, una tonelada, don Alex. Y vamos a meterle presión a esta bomba. Esta bomba, como pueden ver... 10.000 libras son 10 toneladas. Perdón, sí, 10 toneladas. Sí, sí, 1.000 libras. 10 toneladas. Este equipo es de 10 toneladas. 10 toneladas, okay. Ahora sí, es para ir aclarando. Entonces, aquí tenemos de 0 a 10 toneladas. Muy bien. ¿Verdad? Vamos a meterle presión. Esto es hidroneumático, trabaja con aceite y con aire. Exactamente. Bien. Y una vez que yo meta presión aquí, vamos a tener la regulación de la presión que le estamos metiendo y estamos ejerciendo sobre el vehículo. Muy bien. Ahí vamos a poner a trabajar la bomba y usted va a ver ese pistón donde va alzando. Donde se va acomodando. Donde se va acomodando. Vea la presión. Y aquí va subiendo. Ya la cadena se puso tensa. Exacto. Ya ahí tiene 1.000 libras de presión. ¿Se puede bajar despacito? Sí, lo podemos bajar. Ya ahí aflojó. Ajá, ahí aflojó. Ahora vamos a meterle otra vez presión. Y como no está anclado a un vehículo, está a una masa fija, como es el banco, no vamos a meterle más de 2.000 o 3.000 libras para que nada más se vea la presión. Es un montón. Ok. Ahí ya se puso tenso aquí. Ahí tenemos 1.000 libras. Y ahí ya él está jalando. Y aquí tenemos 2.000 libras. Sí. Eso no va a pasar nada, o sea... Oiga, pero hasta que suena esto, pero tenso. También quiero ser enfático en esto, ¿vale? Ajá.
Nosotros tenemos las medidas de seguridad, obviamente no las estamos usando aquí porque es una demostración. Sí, 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 no hay peligro de nada. Nuestros colaboradores o nuestro personal cuenta con sus guantes, con sus lentes, con su casco, con todas las medidas de seguridad que requiere el usar un equipo de estos. Muy bien. Pero que no salgan alguien diciendo que, bueno, estamos presentando lo bonito y ve el punto medular que va a ser, mire, no tienen guantes, no tiene esto. Sí, no, pero tiene es que estamos presentando para que la gente tenga una idea. Entonces, ahí tenemos 1,000 libras de presión, don Alex. Vamos a aplicar 2,000 libras de presión y ahí el equipo lo mantiene en 2,000 libras. Le puedo dar hasta 3,000 libras, eso no va a pasar nada. Wow. Ahí está. Sí, pero eso ya es un montón, yo. Sí. Entonces, este equipo, por más golpe estructural violento que tenga, uh-huh, el equipo lo va a enderezar. Sí. Va de la mano el operario que va a estar aquí y va de la mano este plano de cada vehículo que vamos a enderezar aquí. Ténemelo ahí quieto, ok. ¿Verdad? Ahora, Giovanni. Mire, esto es muy importante. Este fue un vehículo de un señor de apellido Paredes. Y nos sale el vehículo, un 2010, un Toyota Yaris, cuatro puertas, sedán. Y nos salen las medidas del vehículo que le hicimos una pequeña reparación, uh-huh, de ese señor. Pero nosotros nos guiamos bajo la experiencia y los años que tenemos de estar nosotros en esto y con el plano original del vehículo. Bien, ahí para quitarle la presión, ¿cómo haces a lo que es el equipo? Ok. Para quitar la presión, la bomba, nada más la alzo aquí y mire cómo se quita la presión. Ah, sí. Ahora, algo importante del equipo, por ejemplo, nosotros tenemos el equipo anclado ahí. Uh-huh. Perdón, el vehículo el carro anclado está aquí ahí. Montado, sí. Está anclado ahí. Resulta que tenemos que bajar esta punta. Muy bien. Pero ¿cómo la bajamos? O sea, sí, porque esto agarra solo de frente. Ajá, solo de frente. Ok, entonces yo vengo con mi equipo, lo muevo. Muevo la mordaza. Bien. ¿Liberas cadena? Libero y vea. ¿Puedo acomodarlo ahí? Ah, o sea, esta pieza gira, ajá, alrededor de toda el tornamesa. Exactamente. Entonces, voy a jalar una punta aquí. Vamos a darle más cadena a él. Vamos a dar más cadena y vamos a poner esta roldana, esta moldaza. Entonces, sale el seguro, metemos el equipo ahí, la cadena. Esto tiene, cada eslabón va a ir ahí. Uh-huh. Entonces, lo metemos aquí de un Alex. Y instalamos el equipo y pongamos que la punta del vehículo... Pongámosle que la punta del vehículo, don Alex, hay que echarla para abajo. Entonces la puedes enganchar por, ajá, debajo. Amarramos, digamos que la punta está aquí, la amarramos ahí. Téngamelo ahí, don Alex. Y le damos tensión aquí. Entonces, bajamos esto ahí. Uh-huh. Ponemos ahí y vea la mano de don Alex. Téngalo. Eso va a ir bajando la punta. La punta la ocupamos bajar. ¿Y cuántas libras le estoy sosteniendo yo ahí? No ni cosquillas le hago. No. ¡Qué bueno! Y podemos ver, suéltelo ahí, don Alex. Podemos ver aquí, arriba. Voy a quitarlo aquí para que vean. Podemos ver arriba el pistón, ajá, cómo va levantando. Ahí se va saliendo. Y eso que va levantando es presión, o sea, está jalando, digamos. Puede ver el pistón ahí. Opa, qué bueno. Sí, no, hasta que va a llegar al tope ahí. Ahí llegará en un momento. ¿Verdad? Ya ahí tiene como medio metro ese pistón, suficiente para jalar cualquier vehículo, cualquier chasis. Cualquier golpe estructural violento. Ahora aquí vamos a quitarle la presión y vea el pistón cómo se contrae. Increíble. Qué maravilla. Yo, o
sea, yo sé que... ¿A cuántos no nos gustaría tener un juguetito de estos para hacer uno cositas en la casa? Don Alex, a mí... Aquí ha llegado mucha gente y me ha dicho, mire, pero yo quiero ver, nunca he visto un banco de medición. ¿Qué es eso? ¿Qué es un banco de medición? Pues es esta tecnología, es este equipo, es un equipo de última tecnología, ajá, ¿verdad? Un equipo que al tener dos torres, esa es otra. Usted puede agarrar, digamos que un carro le hicieron un sándwich, don Alex. Lo aplastaron por los dos lados, ajá, y quedó como un acordeón. Exacto, que quedó en medio de dos vehículos, ajá, y que el de adelante frenó, quedó en el centro y venía el de atrás y lo hizo un acordeón. Pues con este equipo yo amarro una torre al lado atrás. Otra al frente. Lo amarro a las mordazas, o sea, lo anclo al banco, lo amarro a las mordazas. Bien. Una torre atrás y otra adelante y lo estira. Wow. No, y es que vos tenés el equipo. Es un proceso en frío, no se usa eso calor. Eso te iba a preguntar. Si digamos, yo necesito enderezar una pieza, le meto calor, para que se suavice. Sabemos que el metal, cuando le metemos calor, se pone en rojo vivo y es más maleable, uno lo puede acomodar. ¿Afecta en algo calentar, digamos, un chasis? Uno lo calienta y lo jala, y más fácil. Bueno, lo agarra uno con acetileno y ya, ¿no? Pierde su proporción. Lo ideal es no calentar ninguna pieza. El material porque pierde las propiedades químicas que tiene. Exactamente. Entonces, por eso está y por eso salió esta maravilla de cómo jalar un vehículo. De trabajarlo en frío. ¿Verdad? Pero entre más frío puede hacer un trabajo de enderezado, es lo ideal. Okay. Habrá mucha situación que depende de una oreja o algo que esté muy torcido y uno lo considera y voy a calentar esto para enderezar línea. La línea de la oreja y poder seguir un buen proceso de enderezado, pero jalarlo y calentarlo no. Pregunta, Jova, ¿esta pieza para qué es, esta faja? Esta faja, pongamos que el vehículo esté anclado, ¿verdad? Uh-huh. Pero se llevó un golpe lateral, un golpe al costado, perdón, bien, un golpe de costado. Ajá. Entonces, obviamente el vehículo aquí anclado, nosotros ponemos la torre en la posición del marco, uh-huh, del marco de las puertas, y esto lo amarramos aquí. Y aquí ponemos el gancho y esto jala el paral. Jala el paral. Eso es para los parales. Sin dañarlo. Eso iría así, exacto. Así iría. Okay. ¿Verdad? Y esto jala. Y eso jala. Es una mordaza especial o es una pieza especial. Sí, porque esta cosa no se va a romper así nada más. Es un fajazo con eso, ¿no? Sí, anda. Aquí podemos ver. Mire, tiene capacidad de 13,000 libras. Giovanni, ¿ya? Este equipo que vos tenés no lo tiene cualquier taller. Don Alex. No lo tiene cualquier taller. Este juguete, mira el montón de cadenas, el montón de accesorios que tiene. Es que esto es increíble. Y esta otra pieza que tenés aquí también es parte de esto. Vea, don Alex, está todo para anclarlo. Voy a hacer esta cadena para acá. Por ejemplo, el vehículo lo tenemos anclado aquí y esto entra ahí, lo amarramos y amarramos tal pieza para que no se nos desplace. Ahora me vas a hablar acerca de estos huequitos que vienen aquí, porque aquí hay mucho de qué hablar, porque estamos en Detente y Acelera, un programa que lo que pretende es que usted conozca más acerca de este maravilloso mundo de la mecánica automotriz, de la mano de profesionales. Hoy estamos en el taller de servicio automotriz Giovanni Quiroz, que tiene taller de enderezado de pintura, que tiene todo lo que usted ocupa para tener un servicio de calidad. Vamos a irnos con un material que ya ahorita nos tienen listo. Enseguida regresamos con muchísimo más de el maravilloso mundo de la mecánica automotriz. Aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Para nosotros es un gusto poder llevarles el 24 de diciembre esa fecha tan importante como es el nacimiento del Niño Dios, y para nosotros, Repuestos de Mitsubishi Alajuela,
les deseamos una feliz Navidad. No sin antes recordarles nuestros números telefónicos 2441-2518, 2430-3376 o a mi celular 8935-2411. ¡Feliz Navidad! Recuerde, somos Repuestos Mitsubishi Alajuela, somos especialistas en la marca Mitsubishi. Hoy desde nuestras instalaciones, un sábado más y un problema más. Un problema porque esta es la bomba electrónica de la cachetona. Es una bomba que tiene varias cosas complicaditas y a la vez no, pero cuando usted es el especialista, para nosotros no es complicado. Siempre para nosotros es un gusto poderle ayudar en todo lo que usted necesita. Esta Mitsubishi la trajeron desde Guatemala. El caballero pues nos ve en el programa en YouTube y encontró lo que no había podido solucionar en su país. Nos llamó vía teléfono y él, sin dudarlo, se trajo el carro. Bueno, ella lo que pudo porque no traía frenos. Y aquí estamos, tratándole de ayudar en este problema. Esa bomba, el problema es cuando no le cambian el acumulador, ella empieza a sonar como un gansito, como un pato. Ese es el aviso de que él está cargado. Pero las piezas eléctricas internas y los empaques tienen una vida útil normal. Y si le sumamos que el líquido de frenos que está en este nivel no se cambia, no se reemplaza, va a gastar los émbolos y va a tener el problema que se van a picar los empaques. Nos hemos encontrado con bombas donde ni siquiera han sabido que el líquido de frenos durante 10, 12 años hay que reemplazarlo, totalmente negro, atroz, y esto daña los émbolos, los filtros se taquean. Ella utiliza unos filtritos en su interno para poder capturar esa suciedad y esas partículas que van a quedar ahí. Esos filtritos hay que reemplazarlos cuando nosotros hacemos lo que se llama el cambio total de las piezas internas. Esos filtritos se cambian los empaques, se cambian émbolos, y algo muy importante, por no cambiar eso, hay unos empaques que es el que comunica hacia ese motor. Ese motorcito muchas veces le cae líquido de frenos y lo que hace es que acelera el proceso del desgaste, como lo vemos aquí en esa toma, ¿verdad? Y lógicamente él a estas pistitas se le llega a caer. Esto se llaman galgas. Esta pieza es un conmutador. Este es el enrollado donde él va conectado, ¿verdad? Por el magnetismo. Entonces, a la hora en que se le caen las galgas, ahí es donde va a quedar y ahí tenemos problemas. Ese motorcito ya sabe reemplazarlo. Posiblemente los carbones se quedaron sin poder hacer contacto y ese era el daño de eso. Pero eso hay que reemplazarlo. Esto no lo podemos montar así, porque los carbones van a funcionar, pero ¿cuánto será la vida útil que nos quede? Es mínima, ¿verdad? Y venir desde un viaje tan largo, mejor reemplazar las cosas como tiene que ser y como a nosotros nos gusta, enseñárselos y que ustedes puedan apreciar lo que es el proceso de por qué hay que cambiar las piezas, por qué es que sucede y en dónde subo el fallo. Bueno, ¿por qué es que hay que cambiarlas? Porque esta es una bomba electrónica. Eso tiene una vida útil. Eso tiene nitrógeno. A la hora de usted vertirlo en la bomba de frenos, todo ese gas lo va a acumular la bomba, ¿ok? Y después va a ser lo que se llama un acumulador. Él va a acumular todo el gas que va a producir la bomba. Entonces, es muy importante saber de que ese gas ya no lo va a tener el acumulador, sino que lo va a tener la bomba, y después el gas que va a producir la bomba lo va a tener el acumulador, ¿ok? Eso tiene una vida útil porque es un gas y lógicamente se tiene que, en algún momento se tiene que llenar a cargar, pero son piezas muy importantes. ¿Y por qué se nos olvida? Para eso nosotros hemos ido haciendo pues un manual que existe, cuáles son las piezas que hay que reemplazar y por qué hay que reemplazarlas. En este caso,
al él ya tener acumulado el gas y seguir y seguir y seguir, el esfuerzo que va a hacer ese motor es demasiado. Entonces lo desgasta de igual forma, porque el motorcito está intentando ahí meter y meter y meter, pero ya el acumulador ya no tiene más espacio. La computadora tiene un sensor donde ya, si verdaderamente ya no tiene más, para que no puede llegar a desprender el acumulador de la fuerza, ¿verdad? Porque eso tiene, eso es alta presión. Él lo va a llegar a parar, ¿verdad? Por eso tiene el dispositivo de una alerta, un beep, porque ya hasta aquí funcionamos, hasta aquí y no más. Entonces es muy importante saber qué es lo que hay que hacer. Llamar a los especialistas. Recuerden nuestro número telefónico 2441-2518, 2430-3676 o a mi celular 8935-2411, en Facebook como Repuestos Mitsubishi Alajuela o al email repuestos.mitsubishi@yahoo.com. Esta bomba, en todo el trayecto que hemos tenido en Detente de Acelera, la hemos estado explicando. Para mí un gusto poderles servir. Recuerden, les deseándoles desde ya una feliz Navidad y que la pasen muy bien. Recuerde, estamos abiertos los domingos también. Una población en aumento, ciudades más grandes, un creciente número de automóviles implican que tengamos importantes retos por delante. En Wolf no nos limitamos a producir lubricantes sofisticados, sino que ponemos nuestra tecnología al servicio de una movilidad futura más sostenible. Wolf, el lubricante vital. ASAXA, líder en diagnóstico automotriz. Bien, y ya de regreso nuevamente con este programa de Tente Acelera desde las instalaciones de el centro de servicio más completo en tema de carrocería, en problemas estructurales, en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con carrocería. Hablemos de pintura, hablemos de problemas estructurales, hablemos de alineamiento, hablemos de
de todas estas partes importantes del vehículo que son, digámoslo de alguna forma, una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque la estructura del carro, el chasis, es para el cuerpo humano el sistema óseo, los huesos, es lo que sostiene todo y es lo que nos protege. A veces en un golpe, si el vehículo no está con las condiciones que tiene que estar porque se le hizo una mala reparación, porque tal vez calentaron la pieza, en vez de enderezarla en frío, esa parte del vehículo quedó más vulnerable, más suave. Y si por mala suerte le golpean el vehículo en esa misma parte, ya la fuerza que tenía el vehículo para soportar esa presión no va a existir y por ende el daño puede ser mayor. Pero estamos aquí de la mano del padre de la estructura automotriz en Costa Rica, como lo es don Giovanni Quiroz, con quien vamos a seguir hablando acerca de este equipo espectacular. Hoy un programa especial para hablar de este equipo que tiene Giovanni Quiroz aquí en las instalaciones del centro de alineado, centro automotriz, centro de todo lo que usted ocupa en la parte de carrocería y estructura aquí en Alineado Automotriz, Giovanni Quiroz. Giovanni, hemos venido hablando de varias cosas, ya nos mostraste algunas partes muy interesantes de esto. Nos encontramos con estas piezas que son las... Esas son las mordazas. De agarre para el vehículo, para anclarlo al banco enderezado. Con esto se sostiene el vehículo. ¿Esto dónde va puesto, Giovanni? Ok, esto es fácil, digamos. Ya mostramos cómo entra el vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Una vez que entra, entonces lo levantamos. Uh-huh. Y al cada lado, al lado derecho, izquierdo, ¿verdad? Todo vehículo trae en el estribo una cejita. Uh-huh. Esa donde ceja, uno mete la gata. Exacto, esas cejas para meter estas mordazas. Esa línea entra. Exacto. Ahí. Hay equipos que no tienen esa línea, ¿verdad? Uh-huh. Hay vehículos que no tienen esa línea, como los carros europeos, pero se anclan diferente. De otra forma, bien. Ahora, como para esta zona de nosotros, donde este lindo país, digamos. Uh-huh. Nosotros vamos a recibir mucho carro americano, ¿verdad? Como está un hundido de carros americanos, sí. Y está hecho para esos vehículos. No. Ahora, ¿cómo entra esto? Ya el vehículo está adentro, ya el vehículo lo tenemos levantado. ¿Le dimos la altura a esta pieza también? Le dimos la altura a esta pieza, podemos bajarla, digamos, donde ocupemos, que el vehículo esté totalmente... separado las llantas, uh-huh, de la plataforma. Muy bien. ¿Por qué tiene que estar separado las llantas de la plataforma y anclado a una sola medida? Porque nos va a decir si la punta está desplazada para arriba o para abajo. Uh-huh. O puede ser que muchas veces ponemos este equipo, agarra bien este, vean los clases de golpes que pueda tener. Hay vehículos que depende del golpe, se ancla bien de este y de aquel. Y a los otros dos lados no. Y a los otros dos lados no. ¿Qué quiere decir? Como un banano viene torcido. ¿Qué quiere decir eso? Eso es como un banco viejo, un banco de esos que usaban nuestros abuelos, que uh-huh, todavía hay también, los bancos de madera, uh-huh, que una pata... Quedaba bailando. Ajá. Ok. Y que muchas veces, o como ir a una mesa a un restaurante y que le ponen una calcita ahí. Entonces, con esto lo vamos a poner, lo vamos a anclar. Esto lo ponemos aquí y digamos que ya el vehículo lo tenemos agarrado ahí. ¿Qué pasa si entra aquí, entra ahí y entra allá? Aquella punta va para abajo. Okay. Ya ahí, ya ustedes se dieron cuenta que hay un problema. Ya ahí nos dimos cuenta que hay un problema. Okay. ¿Verdad? Segunda pregunta que tengo, porque me llamó la atención, por ejemplo, estos huecos que tiene acá el banco de trabajo o esta pieza, tiene unos huequitos en forma de X o de cruz. Ajá. ¿Esto para qué es, Giovanni? Bueno, estas cruces, como usted puede ver, lo tiene en todo el banco, sí, ¿verdad? En todo el banco hay un montón. Eso es para sostener y anclar el vehículo. El vehículo, lo que ocupamos nosotros para ejercer esa presión de 10.000 libras, uh-huh, lo que ocupamos es que no se nos mueva, que no se nos vaya a zafar de aquí, porque primero, por lo peligroso, ¿verdad? Pero
estando bien anclado, él no se va a zafar. Uh-huh. Entonces, estas cadenas, estas cruces, digamos, uh-huh, pongamos que tenemos un vehículo, un Tacoma, uh-huh, como ese que está ahí. Ocupamos agarrarlo, pero el Tacoma no tenemos para poner esto. Uh-huh. No tenemos para anclarlo. Bien. Entonces lo vamos a anclar del chasis. Digamos que aquí pasa el chasis. Bien. Pasamos la cadena y lo amarramos ahí. Entonces esto amarra ahí. Y esto lo sostiene ahí. Y estos tuquitos es como el seguro para que la cadena no se zafe. Eso va. Ay, ve qué interesante. ¿Ves? Ay. Entonces esa cadena, por más que usted la mueva para allá o para acá, no se va a zafar. Pero ¿qué pasa? Hágale el mismo movimiento, vea dónde se zafó. Qué bueno, esto me gustó. Vamos a hacerlo otra vez porque esta dinámica sí me gustó. Vamos de nuevo, yo meto la cadena. Vean qué interesante, la cadena puede entrar lo que uno quiere. Lo que usted ocupe, lo que usted requiera. Se hace hacia allá. Ok, mete el seguro, aquí lo podemos ver. Mete el seguro, hágale el movimiento. Ella nunca va a salir de ahí. Oígame, pero esto es... Nunca va a salir de ahí. Y esta cadena es fuertísima. Pero vea el asunto. Si yo le hago aquí, vamos a ir con la cámara ahí. Si yo le hago aquí... Salir. Uy, casi tico, me doy por la espinilla, dijo el chavo. Óigame, qué interesante. Y cualquiera diría que esto no es nada. Es bueno, parte del equipo. Este Giovanni, es un equipo impresionante. De lo último en tecnología. Don Alex, nosotros queremos hacer este trecho aquí. Ajá. ¿Verdad? Que la gente tenga ya, ya está la gente, ajá, llamando, claro, está sonando el teléfono. Que la gente tenga una retentiva. Para pan, decían unos, tal. Sí. El refresco, tal. Tal. Entonces, sí, esto como tal, como banco, la marca Black Hope es líder en equipo de este tipo. Bien. Y nosotros tenemos los equipos líderes. Ya sea como el banco enderezado y como el Black Hope, uh-huh, como el Shark. El Shark. Y la alineadora de última tecnología. Ahora, Giovanni, un negocio como el tuyo, que tiene todo lo de última tecnología, ¿qué es lo que puede esperar la gente cuando viene aquí a hacer una reparación estructural o una reparación de pintura? Es una reparación integral. De aquí le aseguro que el vehículo no tiene que seguir o buscar otro lado, como popularmente lo metió a pintar y llévelo a enderezar, o lo pintó a pintar, lo metió a pintar y llévelo, o se llevó un golpe y sacaron el golpe y llévelo a verificar medidas. Aquí sale listo porque sale listo. ¿Y dónde llama la gente? Al 2225-0405. 2236-8713, y estamos de los tribunales de justicia en Goicochea, en Guadalupe, 300 metros oeste, entrada Calle Blancos, 100 norte y 200 oeste. Bueno, excelente, ya usted sabe dónde tiene que venirse. A partir del lunes, que pues, bueno, el fin de año fue así, un poquito diferente, el lunes se viene para acá. Usted, si tiene alguna duda, puede llamar a Giovanni. Si tiene alguna situación con su vehículo, aquí está lo último en tecnología, lo más avanzado, eso que tienen los talleres grandísimos, que algunas veces pues cobran un poquito también grande, ¿verdad? Aquí usted se va a encontrar accesibilidad en precio, un servicio de calidad, un personal con conocimiento y bueno, la amabilidad que puede encontrar en esta gran familia como es la familia Quirós, Quirós Artavia, ¿verdad? Quirós Artavia. Así es, ¿verdad? Así es. No me vayan a decir doña Lili que la dejamos por fuera, ¿verdad? Pero bueno, usted se viene para acá y va a encontrar lo mejor, como siempre ha sido la forma de ser de don Giovanni. Quirós Bagnarello y Quirós Artavia, ¿verdad? Porque no vaya a ser que los Bagnarellos... Ah, sí, también digan, no, sí, se van a decir que no son de la pelota, que qué pasó. No. Pero bueno, aquí usted se va a encontrar una empresa familiar donde va a adquirir un servicio de calidad a un precio justo. Vamos a irnos con otro material que tenemos listo en nuestro patrocinador y enseguida regresamos con muchísimo más desde las instalaciones del centro más importante en nuestro país
de enderezado para su vehículo. Aquí, donde don Giovanni Quiroz, aquí estamos. Ya regresamos. Gracias, Alex. Estamos acá desde Autoservicio Agua Caliente, ubicados en Cartago, 200 Sur de la Escuela Agua Caliente. Cualquier consulta la pueden hacer también por WhatsApp al 8562-1000. Continuando con la semana pasada, vamos a hablar esta vez ya propiamente de lo que es la rectificación del disco, comenzando por la medición del mismo. En este caso, vamos a medirlo en diferentes puntos para verificar que se pueda rectificar el mismo. Como pueden ver, en ninguna parte está menos de 17 milímetros, que es el mínimo permitido. Estamos en 20 milímetros. O sea, tenemos suficiente como para hacer una rectificación. Además de eso, el disco no se ve azulado, como para que nos indique que fue expuesto a demasiada temperatura. Entonces podemos ya rectificarlo. En este caso, bueno, están los ajustes. Estos ajustes son muy importantes porque nos va a permitir gastarlo lo menos posible. Por eso les mencionaba la semana pasada que tiene que ser un equipo adecuado para frenos. No puede ser un torno común y corriente. Entonces, con estas mediciones por acá nos permite hacer el mínimo desgaste posible y con eso darle vida al disco. En este caso, bueno, comenzamos primero, hay que quitarle la vibración, porque a la hora de rectificar, hay que, se provocan vibraciones, entonces hay que corregirlas. En este caso se le pone un silenciador, que así se llama, en este caso son unos resortes con un hule especial, lo que nos permite quitar esa vibración a la hora de hacer la rectificación. Esto está por acá. Acá encendemos el equipo. La velocidad con que se monta el equipo, el disco, perdón, la velocidad con que se monta el disco es muy importante, porque si es muy rápido, vamos a tener un acabado muy fino. Si lo ponemos muy lento, muy brusco, entonces tiene que ser el adecuado para esa medición. En este caso, bueno, la máquina misma nos indica qué velocidad tiene que llevar para este disco. Por acá empezamos con las cuchillas. Estas cuchillas son muy importantes. Bueno, en este caso son insertos de tungsteno, no son cuchillas. Y aquí vamos a iniciar, como les mencioné, muy poquitito para desgastar lo menos posible. Y lo voy a ingresar. Como ustedes pueden escuchar y ver incluso, este disco claramente está deformado, porque hay partes donde no pega y partes que sí, ¿verdad? Incluso ahí, vean ustedes, ahí venía sonando, ya no está gastando absolutamente nada, y eso es porque aquí en esa zona específicamente hay un hueco. Esa zona está más gastada que el resto del disco. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar un poquito más los insertos para ver si logramos sacar esa deformidad. E incluso se sigue escuchando que no va parejo. En este caso, bueno, la vamos a sacar hasta afuera. Luego la vamos a volver a ingresar de la misma forma. Muy poquitito, lo vamos haciendo poquito a poco. En esto hay que hacerlo despacio, precisamente para gastar lo menos posible. Repito, es un tema muy importante porque se pierde capacidad de disipación en el disco, además de vida útil. Ahí ya suena un poquito más parejo. Ahí se va corrigiendo. Es importante rectificar toda la cara, no solo donde se vea que la fibra está rozando, porque algunas fibras vienen un poquito más grandes, aunque sea un milímetro, entonces eso ya provoca sonidos. Acá, bueno, ya hicimos los ajustes y la máquina tiene un automático para hacer el afinado. En este caso, ahí está la máquina sola. Eso lo que hace es que el movimiento del brazo a veces se
es a una velocidad y luego a otra. Entonces, en ese caso es mejor hacerlo con el automático de la máquina, que va a una sola velocidad. Eso nos permite que el afinado del tambor, perdón, del disco, sea el óptimo. Ahí, como ustedes pueden ver, ahí viene sacando la mancha, que en este caso la mancha sería la deformidad. Y si ustedes ven, el inserto es muy poquito lo que está sacando. Hay un tipo de rectificación que se llama desbaste, que ya eso son el llamado col 8. Eso no aplica para este caso, porque como les menciono, precisamente lo que se quiere es gastarlo lo menos posible. Acá se puede ver que viene perfectamente y viene fino. Como les mencioné hace un momento, bueno, en este caso estamos cubriendo las dos caras a la vez. Estamos con la parte interna y la parte externa. Cualquier cosa estamos, recuerden, en Agua Caliente, Cartago, 2591-6717. Consultas al WhatsApp 856-2000 para lo que necesiten en cuanto a frenos o cualquier problema mecánico que ustedes tengan. Nos podemos ayudar por acá. Ahí se ve, bueno, de ahí se viene corrigiendo prácticamente. Lo que quiero que vean es que con poquito ingreso de la del inserto al disco, se está rectificando perfectamente. No es necesario ese gran desgaste que se le hace muchas veces a los discos o a los tambores en entornos no especializados para esto, para tener que corregir esas deformidades. En este caso por acá, bueno, vemos que esta parte no la corrigió. Vamos a tener que volver a ingresar la cuchilla de la misma forma, muy poquito, para que corrija esta sombra de acá, que como ustedes pueden ver, no está corrigiendo. Eso habla definitivamente de que está muy deformado. Precisamente la queja era vibración en el pedal. Es importante que no se confunda la vibración del pedal con el ABS. A veces el ABS actúa y provoca vibración en el pedal, eso es totalmente normal, eso no se debe confundir. Esta vibración sí es una vibración que se provocaba cuando bajaba el vehículo, tocaba el pedal de freno, entonces vibraba el pedal. Aquí vemos donde ya casi está corregido la parte interna, sin embargo la parte externa no. Recuerden, 2591-6717, ubicados en Cartago, 200 al sur de la Escuela de Agua Caliente. Consultas al WhatsApp 8562-1000. Llámenos, consúltenos y conversamos. A veces no es necesario ni siquiera la rectificación. A veces algunos problemas de frenado no tienen que ver con rectificaciones. De igual forma, se cuenta con el equipo para hacer el tipo de revisión que se requiera. Contamos con frenómetro incluso. Entonces podemos ver, por ejemplo, desequilibrios o problemas ya con el pedal, propiamente como si fuera como esponjoso o cosas por el estilo. Hay que recordar que ahora las purgas de los frenos no son como las que antes se hacían para cualquier vehículo. Ahora los vehículos vienen con ABS, entonces se ocupa equipo para hacer la purga, al igual que incluso hay carros que requieren escaneo para hacer la purga. Y bueno, esto estaría por acá. La parte interna quedó perfecta, la parte externa hay que volverla a ingresar. Bueno, por acá lo vamos a detener solo para que ustedes vean esta cara. No sé, bueno, vean el acabado, es un acabado fino. No tiene que ser un acabado brusco. Mucha gente pensaría, bueno, tiene que ser brusco para que frene mejor. Bueno, no es así, más bien tiene que ser un acabado fino. Y como ustedes pueden ver, esta parte de aquí no se corrigió. Hay que volver a ingresar la cuchilla y rectificar hasta lograr quitar esta mancha. Entonces, estaríamos por acá. Recuerden, 2591-6717, ubicados en Cartago, 200 sur de la Escuela de Agua Caliente. Consultas al WhatsApp 8562-1000 y estamos para servirles.
Llegaron las bujías Autolite. Su alto rendimiento las diferencia del resto. Una vez calibradas, funcionan a la perfección en cualquier tipo de automotor, ya sean asiáticos, europeos y americanos. Autolite te da eficiencia y durabilidad al mejor costo. Bujías Autolite. Es hora de cambiarte bujías. Bujías Autolite le dan a su motor. Radiadores Acuña, los número uno. Con presencia en 46 países en 4 continentes, Eurotaller no solo se convierte en una guía de atención al cliente con los más altos estándares, más aún, colabora en la educación administrativa de cada uno de sus centros afiliados. Es por esto que le invitamos a formar parte de la red de talleres más importante del mundo. Eurotaller es cuestión de confianza. Bien, y ya de regreso, gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera, un programa que le lleva la información básica de la mecánica automotriz en un idioma muy tico, muy nuestro, no es técnico, es práctico. Y es lo que hemos venido a buscar aquí, esa forma práctica de poder conocer equipos, herramientas. Muchas consultas nos llegan, usted puede seguir mandando sus consultas al WhatsApp 8811-4873. Agradecidos también, por supuesto, con todos nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que este proyecto televisivo llegue hasta sus hogares. Y hoy, pues bueno, llevando un programa especial desde las instalaciones del Centro de Alineado Automotriz Giovanni Quirós, todo en carrocería, todo lo que usted ocupa solucionar el tema de estructura automotriz, lo encuentra aquí con el padre de la estructura automotriz, por supuesto, como lo es don Giovanni Quirós. Giovanni, de verdad, muy motivados, muy contentos con esta gran oportunidad que nos has dado de venir hasta tu negocio, poder sacar unas tomas, hablar de este banco de medición, hablar de tanto equipo. Vimos cómo funcionan algunas partes, cómo jala, tienes todas las opciones para trabajar todos los ángulos. En fin, es muchísimo eso y más lo que puede ofrecer la gente, lo que ofrece el taller a la gente que viene aquí a Alineado Automotriz Giovanni Quirós, ubicado en Guadalupe de Goicochea.
Don Alex, muy complacido de poder mostrar esta herramienta o este banco, porque mucha gente, lo reitero, mucha gente llega, mire, ¿qué es un banco? No, ni tienen ni idea qué es un banco. Y hay algo que está equivocado. La gente piensa que por montarlo en el banco le van a cobrar solo por montarlo X. Pues aquí no. Aquí valoramos el trabajo, tenemos elevadores, tenemos dos elevadores en el taller. Podemos hacer un presupuesto y tenemos dos tipos de mediciones. Una medición es con el equipo Hunter de llanta a llanta, que por el precio de 15 mil colones, si usted va a comprar un vehículo, no se arriesgue que le vaya a gastar las llantas en 2, 3, 4 meses. Exacto. Tráigalo y nosotros le hacemos el diagnóstico para ver si no ha sido chocado ese vehículo y así no se embarca. No, es que ese es un tema importantísimo que estás tocando. A veces la gente se embarca, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, a lo tico. Se embarcó, decimos se lo llevaron entre las patas, también es un término tico. Cuando adquirimos un carro y que viene con problemas estructurales o de la parte de mecánica, es importante antes de comprar un vehículo siempre hacer una prueba, la prueba de fugas, la prueba de compresión del motor, el estado de la estructura y todo eso usted lo puede adquirir, lo puede tener de la mano de los profesionales. Hablamos de todos los patrocinadores que están con nosotros trabajando al momento, porque son empresas, son empresarios quienes hacen las cosas como corresponde, con tecnología y tecnología de punta, porque por ejemplo ahorita aquí tenemos un equipo que es el Shark, así es como se le llama a este equipo, esta herramienta, que viene a hacerlo, tal vez yo lo digo de una forma para poderlo asimilar con más facilidad. Esta máquina lo que viene a hacer es como una radiografía del estado de la estructura del vehículo, y con ella lo que podemos ver es cómo está el chasis, si fue chocado, si está torcido. Antes todo esto se hacía con una regla que por aquí yo tengo, que la voy a mostrar también. Esta regla era una de estas herramientas que se usaban en ese tiempo y se sigue usando todavía, por supuesto. Aquí de este lado vemos que trae como un metro, ¿verdad? Es una cinta métrica. En esta parte de acá abajo uno afloja estas piecitas, le permiten estirar la pieza, pero vean, conforme yo estiro de este lado el metro, mire cómo va variando la medida, y ahí usted va midiendo o lo va midiendo de acuerdo a cómo está la estructura del vehículo. Estas eran herramientas y siguen siendo herramientas que por excelencia siguen siendo las herramientas que se siguen usando en muchos talleres. Pero obviamente la tecnología ha ido variando, la tecnología ha ido avanzando, y precisamente eso es lo que usted tiene que buscar, un taller que tenga esa tecnología. Hablamos de toda la red de Eurotaller o Eurotalleres que cuentan con esta tecnología de poderle ver su vehículo con un buen escáner, de poder tener los equipos de frenómetro, de banco de gases, en fin, todo eso y más lo encuentra con ellos. En el tema de carrocería y estructura automotriz, pues tenemos a don Giovanni, quien, bueno, pasa de este equipo que no se puede maltratar, diciendo que ya esto está obsoleto, jamás, pero pasa a un equipo que lo que viene a hacer es una radiografía de la estructura automotriz, don Giovanni. Don Alex, a eso voy. 15 mil colones por ver el vehículo de llanta a llanta, que no le vaya a gastar, que no esté chocado. Y este diagnóstico sí sale un poquito más alto, porque hay que montar el carro, el vehículo, ya sea en el banco de enderezado con sistema de medición y esa torre, esta pieza, ese riel que está ahí, ¿verdad? Voy a moverlo un poquito. Ese riel que está ahí va con todos estos sensores y con el plano del vehículo nos va diciendo y nos dice, ponga este sensor en tal lado, en tal punto, en tal oreja, en tal tornillo, y después él procesa la información y nos dice exactamente, pero exactamente, dónde está torcido, cuántos milímetros, hay que desplazarlo a la derecha, a la izquierda, para abajo, para el lado, pero ya con este equipo sí es otro precio, es
tiene un precio de 75 mil colones, la medición. Pero realmente es barato porque si nos ponemos a considerar de que voy a tener una medida exacta, prácticamente perfecta de cómo está el vehículo, yo puedo tener esa seguridad. Ahora, ¿vos me das un documento? ¿Un certificado? Totalmente sale certificado, sale una hoja parecida a esta. Esta, pues ahorita no tiene la información, eran de unas muestras, unos ejemplos que íbamos, ajá, a hacer, pero ahí le sale todo el diagnóstico. Yo digo que es como cuando cae un paciente al hospital y ese paciente está muy enfermo y le ponen ese montón de chupones y de sensores, de sensores, ¿verdad? Le ponen, así es esto, este equipo es igual. Muy bien. Ahora, yo quiero aclarar algo, Alex. Dígame. ¿Cuál es el precio de un taller, o cómo es que dice la gente, yo no voy a ir ahí, o no voy a ir porque ahí me deben dar por la jupa? Sí. Y eso no es cierto. Va el garrotazo, diríamos. Sí, cualquiera va a pensar eso no es cierto. Nosotros, obviamente, no somos un taller como un precio como del que, con todo respeto, se gana su platica ahí en una cochera. Uh-huh. Obviamente, por los costos de operación y sí, pólizas y todo, obviamente va a ser un poquito más alto. Pero con esta tecnología, yo me he gastado una millonada con esta tecnología, sí, la he traído a disposición de toda la zona de Guadalupe y más allá, ¿verdad? Los Guadalupe, Moravia, Coronado, San José, muy complacido. Aquí me llega gente desde Turrialba, desde la zona, bueno, desde Talamanca me ha llegado gente, bueno, don Alex. ¿Hasta allá lo conocen usted por su trabajo o por el programa? Sí, me conocen por las dos cosas. Por las dos cosas. Claro. Sí. Y por cierto, que me vacila mucho y... ¿Quién lo vacila usted? Ahora resulta que yo lo agarro de pato. Pero no. El concepto es ese. Venga, cotice con nosotros, pongámonos de acuerdo y nosotros solucionamos un problema que en la mayoría de centros de alineado le van a decir, llévelo a un banco de medición. Ahí estamos nosotros, en Waze, como Taller Giovanni Quiroz, puede accesar el Waze y lo trae hasta aquí. En Google también. Maps, en Google Map, lo trae hasta aquí. Okay. El número de teléfono 2225-0405, es muy fácil, 2225-0405 pues y bueno. 2236-8713. Nos puede buscar en Facebook como Alineado Automotriz, y la página de Facebook como Alineado Automotriz Quiroz, y igual en la web tenemos una página muy interactiva, www.alineadoautomotriz.com. pues bueno, ¿no? Y pues invitarlos a todos ustedes para que vengan hasta aquí, hasta el taller de don Giovanni Quiroz en Goicoechea, donde usted puede pues dar llevar una información completa de su vehículo. Ahora, Giovanni, con este Shark, con este equipo, venimos a hacer una radiografía de la estructura del vehículo, darnos cuenta cómo está. ¿Esto le garantiza a la gente las buenas condiciones en las que se encuentra el vehículo luego de una reparación, verdad? Que es importantísimo. Yo se la voy a poner así. Dígame. De este equipo, pues, según un estudio que se hizo con el proveedor del equipo, hay como 10 equipos en todo el país de este. De este... hay solo uno que es este, con esta tecnología. Es que este es el último. Este es el último. Del anterior hay como dos equipos. Se la voy a poner así. Señores de las aseguradoras, si ustedes tienen una duda con un vehículo, nosotros le vendemos el servicio, uh-huh, ¿verdad? Y no, señores de las aseguradoras, también público en general, nosotros le hacemos un diagnóstico. Este equipo es premium, es valga, no sé cómo decirle, pero valga decirlo, que es el único que hay ahorita con esta tecnología de lo más avanzado en equipo de medición Shark, bueno, de Black Hawk. Muy bien. Entonces,
¿Sabe usted dónde tiene que venirse? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es irnos a un corte. Enseguida regresamos porque todavía nos queda muchísimo más para hablar acerca de este, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Muy buenas tardes. Hoy es una fecha muy importante. Pues, qué más importante que trabajando también con el grupo de Detente y Acelera y todos los panelistas que se encuentran en ese momento en el programa. Desearles de ya feliz Navidad, desearles que siempre la paz y mucha salud, tranquilidad, prosperidad sean cada una de sus familias. Agradecidísimo siempre por todo el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias al programa Detente y Acelera, muchas gracias a ustedes los televidentes, que gracias a ustedes nosotros podemos seguir adelante. Todo esto lo hacemos primero para Dios y segundo para los hombres. Trabajamos con mucha excelencia. Que esto sea una buena Navidad, que esto sea una noche de pasarla con familia, reflexionar y desearle lo mejor para el año 2017. De parte de Óptica Novisión, todo su staff, le deseamos lo mejor. Que sea una feliz Navidad, que compartan mucho en familia, repito, y que disfrutemos muy sanamente. Así que de parte de Óptica Nueva Visión, los mejores deseos en estas fiestas, que Dios los bendiga y que este año 2017 sea de mucha, mucha prosperidad, mucho amor y también lo principal, mucha salud y trabajo. Muchísimas gracias, Óptica Nueva Visión, es el placer de ver mejor. Una población en aumento, ciudades más grandes, un creciente número de automóviles implican que tengamos importantes retos por delante. En Wolf no nos limitamos a producir lubricantes sofisticados, sino que ponemos nuestra tecnología al servicio de una movilidad futura más sostenible. Wolf, el lubricante vital. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Todos los repuestos usados que usted necesita los encuentra en INS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapas de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días. Bien, y ya de regreso desde las instalaciones del Centro de Alineado Automotriz Giovanni Quiroz, aquí en Guadalupe, en Goicoechea. Gracias por permanecer con nosotros con un programa especial, un programa donde vinimos a enseñarles a ustedes estos equipos y algunas de las de los accesorios de los equipos que don Giovanni tiene aquí en este espectacular negocio. Hoy un día muy lindo, Giovanni, una tarde de sábado espectacular, 24 de diciembre.
ya también mucha gente listándose para ir a compartir en familia, pero también no solo eso, Giovanni, venimos aquí precisamente en ese compartir de familia, a compartir en tu casa, a compartir en tu negocio, y que todos nuestros amigos televidentes, pues bueno, tengan esta oportunidad de estar compartiendo con nosotros también. Sí, qué bonito, la fecha, un 24 de diciembre. ¿No fue bonito? Ustedes por aquí, los que no puedan verlo, recuerde que el canal de Facebook de Detente, el canal de YouTube de Detente y Acelera, ahí pueden ver todos los programas. Exacto. Y todos los programas. Yo le agradezco mucho a la producción, a don Alexander. Gracias, más de creer en nosotros, de este proyecto también, porque no deja de ser un proyecto, todavía me falta mucho por hacer. Yo trabajo para hacer las cosas de la mejor forma y dejarle algo bueno a mis hijos. Bueno, de eso es de lo que se trata, y precisamente de eso, de ese legado que hay que dejarle, es lo que intentamos hacer con Detente y Acelera. Dejar un legado de lo que usted tiene que conocer del tema de mecánica, que no lo vacilen, como dice Giovanni, que no lo tramen a usted, que tramen el carro, que lo dejen como tiene que ser, pero que no lo vacilen a usted. Ahora estamos en la zona donde se encuentra la alineadora de última tecnología que Giovanni también tiene por acá, donde, una vez que el vehículo pasa del banco de enderezado con sistema de medición, que fue el que vimos, ahora venimos acá a este equipo donde hay unas piezas, esas piezas que podemos ver ahí precisamente, a estos se les conoce como tornamesa, así se les llama. Traen un par de clavijas allá en aquella parte y permiten que esta parte tenga movimiento para poder efectuar las diferentes mediciones de los ángulos de lo que es el alineamiento y el tramado. Por otro lado, tenemos también los el equipo, lo que es ¿cómo se llaman? Los proyectores. Bueno, a eso iba, don Alex. Vea qué manera de equipo. Voy a agarrar aquí porque obviamente es un taller de enderezado pintura y hay mucho polvo. Hay polvo, cuénteme. Pero esto es rapidísimo. Esto se ancla a la llanta. Bien. ¿Verdad? Uh-huh. Esto agarra la llanta. Abraza la llanta. Abraza y se cierra, cierra con este seguro. Muy bien. Entonces, esto no es un como los proyectores viejos. Esto es tecnología. Es una tecnología que por esta calcomanía la transmite o le llega la información a estas cabezas, ¿verdad? Uh-huh. Y esos rayitos, ese rayo, ese parpadeo, él está jalando la información y sabe cuál es la condición de cada llanta. Y ella va a sacar la proporción por el fabricante. Es que no es ni por nosotros, o sea. Sí, no es algo antojadizo. No. Para esto este equipo cuenta con esa tecnología y es una de las máquinas, si no es la última de este momento, creo que sigue siendo la última que hay, y ahí pues bueno, se puede ver, no sé, ¿esta es touch? No. 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 Vamos a, ¿puedo? Claro. Aquí, donde dice iniciar alineación, ahí el técnico lo que haría es ingresar, y aquí, pues bueno, empieza ya lo que es el proceso, poner el nombre de la persona, el número de orden de trabajo, el número de la matrícula, el kilometraje importantísimo también. Giovanni. Don Alex, esta tecnología, si nosotros no ingresamos el debido, lo que nos está preguntando ahí, él no da el pase a seguir la alineación. No deja avanzar. Entonces, es muy importante, señores, donde ustedes alineen el vehículo, que le llenen la información, que sepan si ese vehículo cuánto lleva de kilometraje, por alguna garantía que puedan reclamar. Exacto. Voy a poner un gráfico aquí de una orden ahí, X, ¿verdad? Ajá. Y vamos a agarrar, podemos agarrar esta orden, usar ese que ya tenemos ese Bien. Cliente ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí le voy a dar OK a todo, ¿verdad? Deben para de que ser siga. Llena. Vea que no me deja, ¿qué dice ahí? Sí, que los siguientes campos deben de ser llenados en tema del nombre del técnico y los kilómetros. OK, entonces... No me deja seguir. Vamos a ponerle aquí
Cualquier número. Un número ahí. ¿Y el nombre del técnico? Y vamos a ponerle don Alexander Morales. No, 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 va a ponerle solo Alex. Ahí, Alex. Listo. Ok, y aquí le damos ok y bien. Vea lo que va a pasar. Antes no nos dejaba seguir, ahora nos deja seguir. Muy bien. ¿Y qué dice el vehículo? Mire. Hay que tener ciertos cuidados. Cuidado, equipos. Los vehículos equipados con el control de marcha activo, eso es el ACC, y el DSC, que es el control de estabilidad dinámica, al igual que el AFC, que es la dirección delantera activa, requieren procedimientos y herramientas especiales para la alineación de ruedas. Muy bien, ahí este nos hace la explicación. Este es un BM, este es un, creo que es este, un X5. Uh-huh. Ah, bueno, sí, ya me acordé, es un ahí X5. Uh-huh. Y son procedimientos que le va diciendo, hágalo así, hágalo así, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí le damos que sí, y vea, el BM es uno de los vehículos como el Mercedes que le va a pedir hasta que, cuidado, y no le va a pedir que esté el tanque de gasolina lleno. Uh-huh. Sí. O sea, es muy estricto en el tema de peso para poder lograr tener esa alineación de llantas en buenas condiciones. Y tal vez usted se va a preguntar qué tiene que ver el peso. Pero es importante porque a la hora que el vehículo se esté desplazando va a tener un comportamiento diferente de acuerdo al peso. Veamos aquí el gráfico. Aquí lo está señalando. Bueno, ahí dice, está pidiendo. Dice que tiene que estar lleno el tanque. El tanque lleno, ahí, ¿verdad? Se ve. Y dice que en kilogramos hay que poner unas pesas o si no la máquina ya lo va a detectar, pero solo esta máquina y las otras que no tienen esto, quedan mal los vehículos. Okay. Entonces, dice que tiene que tener el peso aproximado. Uh-huh. En 68, bueno, eso digamos que ya esté, usted le da ok. Bien. Y le va diciendo el procedimiento. Aquí nos pide que verifiquemos las alturas en la parte de la carrocería al aro, tanto adelante como atrás, y aquí nos dice cuál es esa medida o esa altura que tiene que tener la carrocería para que esté en mejor condición. También vemos aquí que nos habla sobre el borde inferior del guardabarro, que es donde tiene que medirse hasta el borde del aro en la llanta. Y aquí lo vemos precisamente como ella lo está pidiendo. Ahí nos está molestando un poquito el reflejo. El reflejo sí, pero hay. Del ambiente de afuera, del ambiente, por la pantalla. Pero esperemos que lo vean gráficamente y le damos seguir. Voy a darle ok. Y nos dice lo mismo, que hay que tener cuidado. Normas que son aplicadas por el fabricante. Muy bien, voy a continuar. Y ahora sí entramos a la parte de lo que son las medidas. Aquí están las especificaciones según el fabricante. Camber izquierdo, camber derecho, la diferencia del camber, los caster con su diferencia, la trama o el toe, y este montón de palabras técnicas que ya en varias oportunidades, Giovanni, vos mismo nos has ido explicando qué es el camber, que es la caída, y en fin, todo esto. Continuando con... Vea este gráfico. Aquí nos va a decir inspección del vehículo. Ajá. Ok, ¿qué vamos a montar? Sensores, dice, ¿verdad? Pero dice... Hay que revisar correas, mostrar todas las correas de refrigeración, verificar, y señor, pero esto es completísimo, Giovanni. Pues sí, don Alex. Porque aquí nos está pidiendo revisar un montón de cosas. Sí. Es que es muy completa esta máquina. Entonces, aquí ya nos entramos al sistema de medición del vehículo. Uh-huh. Ahorita está marcando. ¿Ese sonido qué es? Suena como un corazón. Sí. Ahorita nos está marcando que como no está nada detectado, no se puede medir. Los sensores no están. No están. Exacto. Entonces, ese sonido es para cuando estén los proyectores en las cuatro llantas, el vehículo lo echamos para atrás y lo echamos para adelante y ya le hacen la medición. Es cuestión de dos minutos y está medido. Muy bien. Ahora, Giovanni, toda esta tecnología que vos tenés acá, todo esto que has invertido, volvemos al tema, la gran pregunta de todo mundo. ¿Es caro venir aquí? Es que llegar a un negocio que tiene tanto equipo, que tiene toda esta tecnología, es caro. Vamos a ver. O sea, yo he ido a lugares
que un alineamiento, un tramado, cuesta 17 mil colones. ¿Aquí vale eso igual? ¿O bueno, más? Bueno, porque vos tenés más equipo. Bueno, depende. Es que hay alineadores y hay tramadores. ¿Verdad? Así de claro soy yo. Hay alineadores y hay tramadores. No, está bien. Nosotros venimos a resolver un problema del cual hay duda, del cual el volante le quedó torcido, del cual lo llevé a tramar y me gasta la llanta, del cual no le hablan claro al cliente. Entonces, hay cierto tipo de vehículo, un vehículo normal, un B14, un B12, bueno, un B14, un B15, un Yaris, anda aproximadamente en 12.000 colones el alineamiento. Pero yo no entiendo cómo hay gente que cobra hasta 3.000 colones. Entonces, ¿qué le están haciendo? Lo están tramando, pero no están tramando el vehículo, es al cliente. Si es que tampoco, o sea, poco puede ser tan bajo por el tipo de equipo, porque una alineadora de estas puede rondar los 20 millones de colones. Exacto. Yo con este equipo no puedo cobrar, entiéndame, no puedo cobrar lo mismo que cobran 3.000 colones, no puedes cobrar. En otros lugares que hay en San José. Sí. Que no puedo decir, obviamente, por respeto los lugares, y uno los tiene definidos. A los colegas. Sí, pero igual ellos están comiendo, la están pulseando, como decimos, pero si tienen un problema de alineamiento, que el problema siguió, que le gastó la llanta y que allá lo alinearon y no pudieron, el lugar es aquí, señores, aquí en Alinea Automotriz, porque tenemos la tecnología. Es una tecnología que siempre, para ir de la mano de la tecnología, no es que hay que ser millonario, porque no lo soy, pero sí, Hay que invertir. Hay que enjaranarse. Y ahorita yo estoy así con los bancos. Sí. Pagando esto, pero es la única opción, don Alex. Giovanni, eso que estás diciendo es un tema importantísimo y es una realidad. A nosotros, bueno, no sé, digo nosotros porque me identifico mucho con vos. Te considero un amigo porque a nosotros nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos. A veces la gente te dice, Giovanni, pero qué lindo su carro. Uy, Giovanni, pero usted seguro que con todos estos equipos, usted es millonario. A veces la gente piensa eso. Mire, este hombre tiene toda la plata, puede regalar los trabajos porque tiene todo resuelto. Al igual que vos, le pasa a uno, Giovanni. Si bien es cierto, el programa Detente y Acelera es un proyecto televisivo que ha ido creciendo gracias a personas como usted, empresarios como usted, que creen en un programa de televisión como este, que ya pues vamos para los 13 años de estar al aire. ¿Y qué puedo decirte? Detente y Acelera ha ido creciendo, ha ido mejorando muchos aspectos. Ahora tenemos nuestro propio estudio de televisión, donde podemos hacer videos con fondo virtual. Recientemente estamos casi que finalizando un proyecto que es una cabina de locución donde algún músico que quiera cantar, que quiera grabar su disco, tenemos la capacidad de poderlo grabar su disco, y también vamos a tener un estudio donde puede grabar su videoclip. Así que hay muchas opciones que podemos ofrecer. No solamente es un programa de televisión de mecánica automotriz, sino que detrás también hay personal. Tenemos a un editor como Andy López, quien es una persona con una gran capacidad, que trabaja con nosotros, que es un compañero de trabajo y que tiene mucha visión, y vamos creciendo, y es una empresa que se ha mantenido a lo largo de 13 años. Pero la gente a veces no sabe que los equipos, las cámaras, que son muy costosas, uno no las puede comprar de contado, entonces tiene que buscar financiamiento, y es la única forma de crecer, Giovanni. Nosotros este año apostamos en serio y aposté por dos grandes equipos que tengo capacidad de pago, pero con el trabajito, pero están, los pude sacar por el banco, inclusive valga la cuñita para ellos, el Banco Nacional me ha ayudado muchísimo. Okay. en pequeña empresa como Pimex. Pero este equipo y aquel que ha apostado en esa tecnología, ahí estoy, ¿verdad? Ahí estoy como los grandes, y ahí voy a salir adelante, porque creo
en la tecnología, creo que hay que estar de la mano de esa tecnología y de lo último. Entonces, la gente piensa que porque uno sale en televisión o porque uno tiene la pauta en televisión con un excelente programa como Detente y Acelera, y que con este equipo, voy a usar el término a lo tico, a lo costarricense, le vamos a dar por la jupa. Y no, no es así, don Alex. No, uno no puede. Igual no es así porque... No puede ser, jamás. Ahora, pero también vámonos al revés. No va a ser un cobro como cuando usted paga reparar un vehículo del costarricense o el extranjero que está ahí pulseándola también, sí, ¿verdad? No, es que no se trata de eso. No podemos maltratar a la gente. Pero los costos de operación, sí, obviamente va a salir un poquito más caro. Pero bueno, es parte de... Usted quiere calidad, calidad va a encontrar aquí en el número uno en alineado, como es Alineado Automotriz, Giovanni Quiroz. Giovanni, tenemos que irnos con un cortecito para luego regresar para cierre. Así que nos vamos rápidamente con este corte y enseguida regresamos con muchísimo más de este, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Muy buenas tardes, amigos televidentes de su programa Detente y Acelera. Para mí un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Una fecha tan importante como lo es 24 de diciembre, en la cual Grupo Kigo realmente quiere aprovechar, darles un mensaje de gratitud, un mensaje de paz y de amor hacia sus familias, y esperando que un día como hoy, un día tan especial como hoy, puedan disfrutarlo y puedan tener a sus seres queridos al lado. Y en este caso, nosotros como empresa agradecidísimos por darnos la bendición de llegar a sus hogares, de poder hablar acerca de nuestros productos, de nuestras marcas, y también poder compartir con ustedes sus aplicaciones, en este caso las aplicaciones de dichos productos, en el cual la idea es poder brindarles información, poder en este caso otorgarles también cómo solventar las necesidades para lo que ha sido la parte automotriz. Así que, sin más preámbulo, en el programa del día de hoy, la verdad, lo que queremos como empresa, como grupo, es agradecerles todo lo que ha sido a lo largo de este año, las bendiciones que ustedes nos han dado, la confianza, y por este medio poder decirles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que la pasen bien, que la pasen en familia, que la pasen con Dios en todos sus hogares. Hasta la próxima, si Dios lo permite, en un programa más de Detente y Acelera. Cada día los vehículos se fabrican con mejores tecnologías, mecanismos más complejos, máquinas más precisas, ingeniería más exigente. Estos motores demandan combustibles de calidad para su óptimo funcionamiento. Pero hay algo más importante que el motor: las personas y el ambiente. Costa Rica cumple normas muy exigentes para garantizar la calidad de los combustibles, con el compromiso de controlar las emisiones por un aire más limpio. Seguridad energética para Costa Rica. Una población en aumento, ciudades más grandes, un creciente número de automóviles implican que tengamos importantes retos por delante. En Wolf no nos limitamos a producir lubricantes sofisticados.
sino que ponemos nuestra tecnología al servicio de una movilidad futura más sostenible. Wolf, el lubricante vital. ASAXA, líder en diagnóstico automotriz. Todos los repuestos usados que usted necesita los encuentra en INS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapa de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días. Bien, continuando desde las instalaciones del centro más importante en nuestro país de alineado, como lo es Alineado Automotriz, Giovanni Quiroz. Pues bueno, la belleza femenina no podía quedar por fuera. Estamos en la casa, en el negocio de don Giovanni Quiroz. Esta es la casa de todos ustedes también. Y ahora nos acompaña Karen, que bueno, es una de las encargadas de atender los clientes, de andar corriendo con el tema de las diferentes aseguradoras con las que trabajan. Pero bueno, está aquí con nosotros. A la falta de micrófonos, pues bueno, acercamos este, no hay ningún problema. Karencita, bienvenida. Un gusto, bueno, saludarlos un sábado más, esperando que la pasen bien estas fiestas y que haya mucha prosperidad y un feliz año nuevo. Pues bueno, y excelentísimo. Oiga, no, pero venía afiladísima, ¿eh? Está afilada, ¿verdad? Yo de parte mía, como inicié esto hace muchos años, mis hijos... hoy en día ella está prácticamente al cargo del taller, del negocio, y perfectamente si yo no estoy ella lo va a atender, y conoce el teje y maneja. No la van a rodar, no la van a tramar porque ya tiene mucha escuela, cursos de capacitación. Okay. Es perita certificada. Okay. ¿Verdad? Entonces no va a venir alguien a rodarla ahí, ¿por qué no? Y Karencita, gracias por todo este año, estos años juntos. Y qué lástima que el esposito crecer, de Karencita no pudo acercarse. Por qué crecer esta empresa, que al fin y al cabo va a ser de ellos todo esto. Sí, sí. Qué lástima que el esposito de Karencita no pudo acercarse por aquí. Bueno, está detrás de cámaras. Un cordial saludo, por también supuesto. Algo que no se me resienta, ¿verdad? Sí. Que no se me vaya a resentir, mis hijos. Giovanito es que está estudiando o nos está ayudando ahí. Aprendiendo desde ya. De vacaciones, de fin de año. Está empezando a meterse. Diego, sí, claro. Igual, mi agradecimiento con Diego. Diego está de vacaciones, está por Panamá. Bueno, saludos hasta Panamá. Mi otro hijo, Jonathan, pues, ahí está. Ahí está. Ahí está aparte. Muy bien. Pero somos, Doña Lili, mi esposa no puede faltar en esto, somos un pilar para esta empresa y esperamos que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No sé, don Alex. No, agradecido de mi parte también con vos, con tu familia, con esta gran empresa. He visto crecer esta empresa y en los años que han estado apoyándonos a nosotros, he visto cómo has crecido en el tema de tecnología. En cuanto a equipos, estás avanzando montones. Le has apostado por, creo, la parte más importante que puede tener cualquier empresa, con una visión empresarial real. Uno como empresario a veces tiene que arriesgar un poco. ¿Y por qué tiene que arriesgar? Porque uno quiere
quieren mejorar muchos aspectos. En cuanto al trabajo que yo desarrollo, la parte de producción de audiovisuales, pues bueno, me ha tocado hacer inversión de equipos, he apostado por eso, para que ustedes en sus casas puedan disfrutar de algunas tomas distintas a las que usualmente se hacen, ya no, pues que no sea tan plano, aunque el programa nunca ha sido plano ni cuadrado, ha sido un programa muy versátil, donde todas las ideas de ustedes, nuestros patrocinadores, se van plasmando en una realidad. Dar a conocer tu empresa, dar a conocer tu trabajo, demostrarle a la gente qué tan bueno sos con tu negocio, con tu trabajo, con tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, lo mejor que podemos decir, que tu familia viene detrás de esto trabajando. Y aquí está el ejemplo, aquí está Karencita, están tus hijos que han pasado por aquí también, y cada uno desarrollándose independientemente también, así que eso habla muy bien. Don Alex, es difícil muchas veces quedarle bien a un 100%. Siempre va a haber alguien ahí que no esté de acuerdo en un trabajo que realicemos, pero eso es lo más difícil, porque somos, obviamente, somos seres humanos. Hoy venimos con una actitud que tal vez yo tenga un problema o alguno de nuestros colaboradores tenga un problema y se ve reflejado quizás en un trabajo de ustedes, pero no lo hacemos al propósito. Todos los talleres y todo se maneja así, entonces es muy difícil, don Alex. Sí, le quiero decir que tratamos de hacerlo mejor y que nosotros gozamos de muy buena popularidad con eso, porque sí, los reclamos son mínimos. Si acaso, bueno, en este año, no me acuerdo un reclamo así severo. No, igual siempre cuando hay reclamos, lo que nosotros tratamos es de resolver inmediatamente, porque esas son los tipos de garantías que le damos a los clientes. Entonces, es un trato muy personalizado y en el cual el cliente es el que manda. Entonces, aquí si a algún cliente no le gusta algún trabajo, simplemente se hace como debe de ser y como el cliente lo pida. Sí, que nos dé la oportunidad de hacerlo como es. Pero eso casi no se da, lo reflejo porque es una realidad. Todos los talleres, hay unos más que otros, vamos a tener siempre una diferencia con algún tipo de cliente, porque quedarle bien a cierto cliente, digamos, que es muy, 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 con un concepto de calidad tal vez muy alto, es difícil. No creas. A mí también me pasa, yo no sé cómo haces para soportar a tu papá, pero que a mí me pasa porque me pasa también. Pero bueno, ahí vamos. Ahí he ido. ¿Verdad que ahí vamos? Sí, yo sé. Estamos hablando, ¿conoce? Después hablamos. Giovanni, qué bien. Ya está hablando aquí con tu hija, ¿ves? Qué maravilloso. Muchas gracias. Es que no podíamos perder la oportunidad. Siempre dice que te agarramos de pato y había que hacerlo al final. Karencita, agradecido con vos también, agradecido, bueno, con toda la familia de ustedes por todo este trabajo que hemos venido realizando. La oportunidad que nos dieron de venir a sacar un programa de televisión desde las instalaciones de su empresa, donde pudimos hablar acerca del banco de medición, del banco con sistema de medición, de la alineadora, hablamos del Shark, hablamos de tantas cosas, porque lo que queremos es que ustedes vengan, como lo decía Giovanni ahora, es un empresario como todos, y como todos los que queremos estar en una condición de servicio para ustedes, queremos ofrecer lo mejor y hacemos inversiones. Giovanni hizo una inversión multimillonaria en el Shark, en este equipo que está a este lado derecho mío, en la alineadora, en tecnología. ¿Y por qué hace esa inversión? Porque la intención de él es poderles ofrecer a ustedes un trabajo de calidad. La idea es poderles cumplir y suplir esas necesidades que ustedes tienen, y la única forma es con tecnología, con esta inversión. Así que, pues bueno, los invito a que vengan, los visiten, llamen al número telefónico de ellos, 2-36-87-13. ¿Y el otro es? 2225-0405. Eso es, si me sabía, saqué la terminación. Pero sí, invitarlos a que vengan y que visiten la página web. Más que todo, ¿por qué? Porque él ha hecho una inversión muy grande para darles un servicio de calidad. La única forma de pagar esa cuenta es con trabajo. Trabajo honrado. Como lo han hecho a lo largo de... ¿Cuántos años, Giovanni? 30 años, 40 bueno, años, 50 años. Bueno, de estar aquí en estas instalaciones tenemos como 20 años. Y yo inicié esto
Hace 60 años. Bueno, yo ya hace 10. Yo inicié esto hace unos 30 y resto de años. 30 más 20 aquí, ya vamos con 50. Vaya haciéndole números, ¿verdad? Pero bueno, no, agradecidos de verdad nuevamente con todos ustedes. Al igual, como Giovanni, muchos de nuestros patrocinadores hacen inversiones muy grandes en equipos para ofrecerles un mejor servicio. Les invito a que visiten nuestros patrocinadores, busquen asesoría con ellos. Estoy seguro que van a hacer trabajos de mucha calidad. Como dice Giovanni, no se le puede quedar bien a veces a todo el mundo como uno quisiera, pero uno hace el esfuerzo por hacer las cosas bien, Giovanni. Don Alex, de parte mía, de parte de mi empresa, de mis hijos, de mi esposa, muchísimas gracias por creer en nosotros, por darnos la oportunidad. Ojalá que no sea la última vez, porque tenemos mucho más que mostrar en el área mecánica, en el área de pintura. Somos un taller que en un solo taller pequeño, pero con todo lo de grande, va a encontrar la solución para su vehículo. Excelente. Pues bueno, ¿no? Agradecidos nuevamente. Esperando que el Señor bendiga sus hogares. Esto fue Detente y Acelera. Y feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Y nos vemos la próxima semana con más de Detente y Acelera, un programa que se va a transmitir también normal, en horario normal, hasta donde nos han dicho. Ahí vamos. Siempre a la orden, siempre con todo este interés de llevarles lo mejor del maravilloso mundo de la mecánica automotriz aquí en Detente y Acelera. El Señor bendiga sus hogares. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.